¿Qué tal, gente de YouTube? Nuevamente acá Nico Siana. Y si llegaste hasta acá es porque posiblemente estás interesado o interesada en saber cómo se puede trabajar con la API de WhatsApp. Lo primero que te quiero comentar es, en este video te voy a mostrar una herramienta que te va a permitir trabajar con la API de WhatsApp y a su vez te va a permitir tener un mejor control de tu equipo de ventas. Si vos lo que haces es cerrar ventas o atención al cliente mediante WhatsApp y son varias las personas que administran estos procesos, lo ideal es trabajar con la API de WhatsApp para centralizar los mensajes y que vos, como dueño de negocio, puedas tener un mayor control de la comunicación de tu empresa. Lo que te voy a mostrar es una herramienta que no solo te va a permitir trabajar con la API de WhatsApp, sino que realizar la integración de varias plataformas de mensajería, como puede ser Telegram, Facebook Messenger, Instagram. Entonces, de esa manera, todo se centraliza a una única aplicación y aunque haya muchos usuarios atendiendo a tus clientes o a personas interesadas en tu producto o servicio, todo lo tenemos centralizado y organizado de manera tal que podemos trabajar mucho más organizada, con un mayor control sobre nuestro equipo de ventas y sobre todas las cosas teniendo más claro qué es lo que se está haciendo bien y qué es lo que se está haciendo mal en todo este proceso. Así que sin más, te paso a mostrar cuál es la herramienta y cómo funciona. Bien, ya estamos dentro de la plataforma de Colbell y lo primero que vemos es que podemos integrar los diferentes clientes de mensajería como pueden ser Facebook Messenger, WhatsApp, Instagram y Telegram. Es importante que entiendas la diferencia entre conectar por medio de QR y por medio de API. La diferencia se basa en que si trabajamos con código QR, es decir, si lo que nosotros queremos es tener una única línea que centralice toda la mensajería de WhatsApp y lo vamos a hacer por medio de código QR, tenemos que asegurarnos que ese teléfono siempre se mantenga encendido, que no se quede sin batería porque si no, el sistema de mensajería no va a funcionar. El beneficio de trabajar con la API es que trabaja con una línea virtual, por lo cual no dependemos del teléfono. Así que, como bien dice Colbell aquí, es 100% recomendado trabajar con la API de WhatsApp. En el apartado de conversaciones vas a encontrar todos los chats que se han iniciado por los diferentes clientes de mensajería, como pueden ser WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram o Telegram. Vos, como administrador, vas a poder tener control de toda la mensajería de tu negocio y también vas a poder ver tus propios chats, aquellos chats que han sido asignados a tu usuario. Vamos a profundizar un poco más en este tema. Podemos trabajar con diferentes equipos, por lo cual un chat puede ser asignado a un equipo a otro y acá tenemos un filtro que nos va a permitir identificar cuáles esos chats están identificados o marcados como ventas, general o soporte. Otra de las cuestiones, vamos a ir a general, que podemos trabajar de forma individual en un como un estilo de CRM donde vamos a ir aplicando información al usuario y lo podemos hacer de la siguiente manera. Acá estamos en un chat, vemos que, por ejemplo, puedo asignar esta conversación a alguien de nuestro equipo. Podemos también agregar etiquetas. Podemos cerrar la conversación y aparte ver la información de este cliente. Es decir, si alguien de nuestro equipo aportó una información extra a este cliente para que tengamos un seguimiento, lo podemos poner aquí y eso va a quedar guardado. Es importante que sepas que, aparte de la versión escritorio, tenemos una aplicación móvil que la estás viendo en pantalla, donde vas a poder trabajar con los chats, donde vas a poder responder y cada persona de tu equipo debe tener esta aplicación móvil, es decir, que no va a utilizar su propio WhatsApp, sino que todo va a ir centralizado. Otra de las cuestiones súper importantes en Colbell son las métricas, donde básicamente lo que vamos a poder ver reflejado es todo lo que está pasando dentro de la plataforma de Colbell en relación a nuestra comunicación. Vemos que acá, por ejemplo, nos puede decir cuántas conversaciones por día se están abriendo y con qué sistema, por ejemplo, WhatsApp o Facebook. Vemos que también lo refleja acá en una tabla. Vemos la cantidad de mensajes enviados, la cantidad de mensajes recibidos diariamente, las etiquetas, cómo se han repartido, el tiempo de respuesta a medio de conversación y este es un punto súper importante porque al tener un equipo de ventas podemos ver si el equipo está trabajando de forma eficiente, si está dando respuesta a las solicitudes de clientes en el tiempo que tenemos determinado, en el tiempo que nosotros queremos que sea. Entonces, en este caso tenemos un mayor control de nuestro equipo de trabajo y de cómo está trabajando. Las etiquetas utilizadas en función de las conversaciones y esto es lo que sería el panel de métricas. Dentro del apartado de configuraciones vas a encontrar todo aquello que necesitas para dejar lista la herramienta de Colbell. Por ejemplo, una de las cosas que podemos hacer es modificar el idioma. Tenemos las notificaciones, si queremos que cada nueva conversación nos notifique, notificaciones sobre nuevos mensajes, notificaciones cuando alguien sea asignado a alguien del equipo. Las integraciones, que ya lo vimos antes, que acá también podemos añadir nuevas integraciones. El widget, que es una de las funcionalidades más interesantes para aplicarlo, por ejemplo, en un sitio web. Acá Colbell nos da un código que es lo que, si lo aplicamos dentro de nuestro sitio web,
va a aparecer esta burbuja como tienen ellos en su sitio web con todos los medios de comunicación de mensajería que estamos utilizando. También tenemos las etiquetas, es decir, la creación de etiquetas va dentro de la plataforma. Aquí podemos ir creando nuevas etiquetas, las respuestas rápidas que pueden ser utilizadas para ante determinada consulta, ya sabemos que hay una respuesta rápida que podemos ofrecer a los clientes. Las plantillas de mensajes, que son plantillas aceptadas por WhatsApp, tienen que ser aprobadas por WhatsApp. La parte de equipos, donde podemos definir cuáles son los equipos que habrá dentro de nuestra herramienta de Colbell, por ejemplo, soporte, ventas o general. Equipo y permisos, las personas que están dentro del equipo de Colbell, de nuestra plataforma de Colbell, y el acceso que tienen, por ejemplo, acceso a configuración y acceso a ver todos los chats. Las reglas de asignación, cómo se irán asignando a cada, por ejemplo, a cada equipo, las nuevas conversaciones, y como pueden ver, acá tenemos, en función de las reglas de equipo, si tenemos, queremos excluir la asignación automática al determinado usuario o no. Las respuestas automáticas, también respuestas que podemos dejar predefinidas en función de fecha y hora, que sabemos que no vamos a estar disponibles, podemos definir una respuesta automática. Y por último, una de las partes más interesantes de Colbell, que es el enrutamiento automático. Cuando alguien nos escribe automáticamente, como es el caso acá, podemos poner un mensaje que le diga con qué departamento se quiere comunicar, y a partir de ahí el flujo que vamos a dirigir al usuario dentro de Colbell. Bien, gente, y hasta acá llegamos con esta review de Colbell. Para mí este tipo de herramientas se van a convertir en un imprescindible dentro de cualquier negocio, ya que los usuarios cada vez están más familiarizados con los servicios de mensajería, como son Facebook Messenger, Instagram, WhatsApp o Telegram. También teniendo en cuenta que las tasas de apertura de los correos electrónicos se van reduciendo debido al gran volumen de correos que recibimos, es interesante trabajar de ambas maneras, tanto con correos como con servicio de mensajería, y en este caso tener la capacidad de centralizar todos esos servicios en una única herramienta, y ahí aparece esta solución que se llama Colbell, ¿sí? Si te interesa probar Colbell, si te interesa solicitar una demo, dejo los enlaces en la descripción para que puedas probarla, ¿sí? Hay una versión gratuita en la cual vos podés instalar el widget en tu sitio web, que para mí es súper interesante porque si queremos tener todos los canales de comunicación y no perdernos algún cliente porque no trabaja, por ejemplo, si en nuestra web tenemos únicamente Telegram o tenemos únicamente WhatsApp y ese cliente trabaja con, prefiere comunicarse por Instagram, bueno, la posibilidad de darle todos los medios de comunicación y en ese punto luego de poder centralizar todos los canales en una única aplicación. Así que nada más, acordate de suscribirte, activar la campana y nos vemos en un siguiente video. ¡Chao!